Buenas tardes a todos, bienvenidos al ciclo de cine y coloquio Estigma, la letra escarlata. Y nada, es un placer el estar aquí en esta sala virtual que, como sabéis, bueno, este ciclo se organiza junto al área de solidaridad de la Casa Encendida durante el mes de julio, y aquí estamos en esta sala pues para comentar cada uno de los largometrajes y hablar de cine, estigma, etcétera. Siempre os recomiendo que antes de los coloquios veáis antes las películas, porque yo creo que los vais a disfrutar muchísimo más, ya que vamos a hablar a lo mejor de algún personaje determinado o alguna secuencia, o de los temas que vamos a hablar pues son los que se tratan en la película. Entonces pienso que va a ser mucho más enriquecedor y lo vais a disfrutar muchísimo más si veis antes las películas, que como sabéis podéis acceder a ellas en el canal que tiene abierto la Casa Encendida con Filmin. Por otra parte, deciros también que estamos en la penúltima sesión y que hoy vamos a analizar una película francesa que se estrenó en el año 2018, se llama Las Invisibles. El director es Louis-Julien Petit y es la tercera película, el tercer largometraje que ha hecho hasta ahora. Él normalmente es ayudante de dirección, pero pues ha habido en tres ocasiones que se ha puesto detrás de las cámaras, y además normalmente sus películas suelen ser, tienen un carácter bastante social. Su primera película fue sobre la crisis del 2008, la segunda trataba el tema del acoso laboral en una empresa grande, y esta vez en Las Invisibles, en un principio lo que vemos es como la vida cotidiana de un grupo de mujeres sin hogar, en un centro social, en un centro de día, y el conflicto empieza cuando el ayuntamiento decide cerrar el centro. Entonces, por una serie de circunstancias, tanto las trabajadoras sociales como las voluntarias y las mujeres sin hogar deciden unirse y desobedecer este ordenamiento, este orden, y lo que hacen es intentar buscar salidas para cada una de ellas. Decir que es interesante que el director partió de un libro precisamente de una directora de documentales que había pasado muchísimos meses viviendo con mujeres sin hogar y acudiendo a distintos centros. Entonces hizo un documental para televisión, pero ella sintió que tenía tantísimas experiencias y tantas cosas que contar que lo volcó todo en un libro, y cuando este director leyó el libro pues pensó que detrás de esto había una película. La verdad es que el tema de las personas sin hogar en el cine es algo que se ha tratado casi prácticamente desde que nació el cine, desde el cine mudo. De hecho, uno de los personajes cómicos del cine mudo más universales y por excelencia es un sin hogar, es Charlotte, y es bonito saber que en su última aparición, ya en El Sonoro, como personaje, como Charlotte, en el año 1936, en tiempos modernos, se buscó como compañera definitiva a una mujer sin hogar que tenía el rostro de Paulette Goddard. También como curiosidad, que durante estos últimos años, la verdad es que desde las cinematografías francesas o belgas o tal, hay varias películas que merece la pena verse y que además tocan de manera excelente el tema de las mujeres sin hogar o sin apenas recursos, como por ejemplo Rosetta de los hermanos Dardenne, o La vida soñada de Los Ángeles de Eric Tocan, o por ejemplo también
sin techo y sin ley, de Agnès Varda. Las Invisibles es muy interesante porque creo que se acercan al tema con realismo, con cercanía y con bastante verdad, pero con unas gotas de humor, ¿no? Que hace como más llevadero lo que nos está contando, pero nos está contando algo realmente muy, muy serio. Y por otra parte, me resulta muy, muy interesante porque el director lo que hizo fue hacer un taller de interpretación para mujeres sin hogar en uno de los centros. Entonces, en la película lo que vemos es que las actrices se mezclan, las actrices profesionales se mezclan con las mujeres sin hogar, y la química que surge hace que salga una verdad y una autenticidad muy bonita. Por otra parte, ya lo comentaremos luego, pero por ciertos matices que se ven en la película, por ciertos detalles, se nota el trabajo de documentación que ha hecho el realizador sobre el tema de las mujeres sin hogar y que enriquece muchísimo esta película. Tenemos el placer, o yo por lo menos tengo el inmenso placer, de que vamos a contar para analizar esta película de Las Invisibles con la escritora Sara Mesa. Ella en el año 2019 escribió un ensayo que se llama Silencio Administrativo, la pobreza en el laberinto burocrático, en el cual, para explicar su texto, contaba la historia de una mujer sin hogar que trata de solicitar la renta mínima. Y hay otra mujer que de manera voluntaria le quiere echar una mano, y las dos se meten en un laberinto burocrático en el cual el hacer cualquier trámite casi se convierte en una pesadilla. Además, también señala de manera muy, muy interesante cómo el sistema devuelve un mensaje totalmente equívoco, que es como que hay un montón de ayudas, de aportaciones y de proyectos que están al alcance de la mano de las personas sin hogar, y sin embargo, cuando te metes en toda esta burocracia, te das cuenta de que no es tal. Sara Mesa, la verdad es que a través de las palabras, de la escritura y de la literatura, disecciona de una manera muy especial el mundo que nos rodea y también la complejidad de los seres humanos, de nuestros comportamientos, actitudes y contradicciones. Yo, la verdad es que os recomiendo con fervor que leáis sus novelas y sus cuentos, desde Cicatriz hasta Cara de Pan o su última novela, Un Amor. Lo recomiendo de verdad y que lo vais a descubrir un universo muy, muy especial. Recordaros que está el chat y que, bueno, pues que si queréis hacer cualquier pregunta o cualquier aportación y tal, pues será muy bien recibida y es muy y va a enriquecer muchísimo el coloquio. Y así, sin más, ya quiero dar la bienvenida a Sara y lanzarle ya la primera pregunta, que es que me gustaría que me señalaras aquellos momentos de Las Invisibles que más te han hecho reflexionar bien sobre el concepto de estigma o sobre cualquier otra cosa y por qué. Bueno, pues nada, buenas tardes. Gracias, Isabel, por tus palabras y gracias también por la invitación a estar aquí compartiendo comentarios sobre esta película, que es realmente interesante, ¿no? En el ciclo bien llamado estigma, que me parece que es el concepto, en cierto modo, nuclear de esta película también. A mí creo que lo que más me ha interesado de la película son dos cosas. En primer lugar, que habla de la realidad de las mujeres pobres, de las mujeres sin techo, pero no se limita, de hecho no pone el foco exactamente en las mujeres, tanto como en lo que rodea a estas mujeres, en el aparato, como yo digo, administrativo, el aparato burocrático, que no solamente impide que accedan a sus derechos, o sea, que no solamente no facilita que accedan a sus derechos, sino que en momentos determinados hasta lo impide, ¿no? Eso se ve muy claro desde el momento inicial de la película, cuando, bueno, deciden, los burócratas, digamos, deciden que ese centro de día tiene que cerrar. Y la decisión de que tiene que cerrar se toma simplemente por una cuestión estadística. Es decir, no
nos están reinsertando, que es un término también que, bueno, que habría que revisar por las connotaciones carcelarias que tiene, ¿no? Nos están reinsertando el número adecuado de mujeres que justifiquen que ese centro tenga que seguir abierto. O sea, es una cuestión casi cuantitativa, no cualitativa. Aunque el centro sí que está ayudando, sí que está sirviendo, pero da igual, ¿no? Entonces deciden cerrarlo. Y esto es lo que ocurre cuando se toman decisiones en abstracto sin tener en cuenta las necesidades reales de de las personas que acceden a este tipo de recursos, ¿no? Entonces, la segunda cosa más interesante de la película, que aparece de manera sutil, pero yo creo que aparece, es de alguna manera una especie de alegato por la desobediencia civil, ¿no? Porque lo que hacen estas trabajadoras sociales, y no solamente ellas, sino todas las mujeres que las rodean, es desobedecer y montar una especie de centro paralelo fuera de la ley, fuera de la norma, que no va a gustar porque, claro, va a tener reticencias, porque va a demostrar una serie de cuestiones que son incómodas, ¿no? Y a mí me recordaba mucho, quizá uno de los momentos más interesantes para mí, de la serie The Wire, cuando habla de la guerra de la droga en Baltimore. Hay un capítulo en el que hablo un poco de memoria porque hace mucho que la vi, pero hay un jefe de policía que decide en un momento dado del distrito del que se ocupa dejar de sancionar la compraventa de droga. Porque por su experiencia, es una persona que está allí trabajando a diario, se da cuenta de que la criminalidad viene ahí, ¿no? En el reparto de zonas donde vender, donde comprar, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento dado, decide que el consumo de droga en ese barrio, sin la autorización de sus superiores, ¿no? Decide que el consumo de la droga allí es libre y que la compraventa también. ¿Qué ocurre? La gente se sigue drogando igual que en los otros barrios, pero los índices de criminalidad bajan notoriamente. Pero digamos, el sistema policial completo se da cuenta de esta decisión unilateral que ha tomado este hombre, lógicamente lo expedientan, lo expulsan, sin pararse a pensar en lo que ha conseguido y en por qué ha determinado eso, ¿no? Y de dónde viene esa resistencia y esa desobediencia civil. Y yo creo que en la invisible eso está. Creo que está de manera, como digo, sutil, porque probablemente si fuera de manera más contundente, pues no, casi que no sería no podría rodarse probablemente, ¿no? Pero yo sí que creo que está y me parece un camino muy interesante, que una vía que abre. Sí, es verdad, lo de la desobediencia está ahí. Estoy de acuerdo que está de una manera sutil, pero es cierto y que consiguen algo y está súper interesante. A mí me llama mucho la atención, según la he ido viendo más veces, es lo que te comentaba de los pequeños matices que se nota, que se sabe que hay una convivencia con las personas o con las mujeres sin hogar. En pequeños detalles, por ejemplo, cuando una de las mujeres, que es la que cuando hacen el taller de trabajo, ella dice que es psicóloga, que aparece al principio y se queda como dormida siempre que la van hablando, y bueno, la quieren dar una casa y ella no va a la casa, pero se nota que el centro es un centro de referencia y tal. En un momento dado, la trabajadora social le dice: ¿Quieres que intentemos otra vez una cita? En un centro y tal, ¿quieres que te la consiga? Y entonces ella le dice, sí, dime qué día y qué hora. Y ella le dice el día y la hora y se ve que está mirando una agenda absolutamente vacía, pero que de repente apunta y dice, sí, sí que puedo, puedo hasta ahora y puedo este día, ¿no? Esos son pequeños detalles que son, o sea, que aportan un realismo y que son muy muy verdad, muy, muy, muy verdaderos. Y luego me encanta, no sé si a ti, por el tema de lo de la palabra, del uso de la palabra, del tema de la escritura, la ronda de los currículums. Cuando empiezan a hacer los currículums y empiezan cómo decorarlos, digamos, para que sirvan para encontrar empleo. Y eso me encanta. El uso que hacen ahí del lenguaje. Me resulta muy, muy interesante. Me gustaría, para seguir hablando, que al principio, efectivamente, hay varias mujeres que están esperando a que el centro abra y hablan de las dificultades que tienen para hacer o para completar algunos trámites burocráticos. Que ya has hablado también, que es puro burocracia también, que cierren en el centro y tal. Entonces,
es uno de los temas que toca tu libro, Silencio Administrativo, y me gustaría que nos explicaras un poco cuál es ese laberinto al que te refieres en el subtítulo del libro y si te parece que se refleja también de manera sutilmente en la película, ese laberinto. Sí, bueno, el laberinto realmente, como yo digo, es kafkiano todo el tiempo porque es un recorrido que se hace pasar a las personas, bueno, más vulnerables y más necesitadas, ¿no? Un recorrido como una especie de gincana, de cumplir una serie de pasos y una serie de requisitos y una serie de, bueno, de historias. Venga, papeles, y se le está pidiendo justamente a las personas que más dificultades tienen para proporcionar esto. O sea, hay una falta, hay una absoluta, soy muy drástica cuando opino con estas cosas, pero es que lo viví en primera fila, por desgracia no en mis carnes, o sea, por desgracia, por suerte no en mis carnes, porque yo soy una privilegiada, pero sí vi cómo afectaba a otra persona, ¿no? Y hay una, en mi opinión, hay una absoluta falta de empatía, o sea, hay una psicopatía tremenda en la administración y en la política que permite que se les pida a gente, que digo yo, no sé, una dirección postal fija, un teléfono de contacto y si no lo coges el teléfono por lo que sea, pues ya adiós, tu expediente se va para atrás, que te hagan ir para arriba y para abajo por dependencias cuando la gente muchas veces no tiene dinero siquiera para pagar el autobús, una cantidad de papeles, fotocopias, etcétera, demencial, en un lenguaje que muy pocas personas entienden, que ni siquiera los mismos trabajadores sociales entienden, etcétera. Es una realidad muy, muy dura. Yo creo que aquí en la película se refleja en algunos momentos, por ejemplo, creo que también al principio, cuando una mujer vuelve del alojamiento donde la han instalado, como una especie de albergue, que está en las afueras de la ciudad, ¿no? Y entonces ella allí no quiere estar y vuelve, ¿no? No se permite acompañar a las personas en el proceso desde que empieza su caso, su atención hasta el final. Entonces, como ha fallado en ese punto, que ahora vemos por qué, tiene que empezar otra vez de nuevo. Tiene que empezar otra vez a solicitar la ayuda desde el primer momento porque la que se le dio ella la ha rechazado. Claro, ¿por qué la ha rechazado? Porque a ella le han ofrecido un albergue que está en el Quinto Pino, lo cual ocasiona el aislamiento de las personas. Además, esto está muy pensado. Las invisibles son las invisibles porque no las queremos ver y porque no queremos que estén en la zona visible de la ciudad y en las zonas turísticas. Entonces, fuera, el albergue está fuera, ¿no? Hasta es difícil moverse allí, pues yo lo que digo del transporte público, ¿no? Y en un momento dado se plantea, creo que hay uno de los burócratas, porque aparecen varios, sobre todo al comienzo de la película, diciendo bueno, que esta mujer está tan excluida que no puede ir directamente a un piso, que primero tiene que ir a un albergue, ¿no? Es como una cosa de loco, ¿no? Porque es como pensar que una persona lo que necesita es una cama, y con que tenga una cama para dormir ya tiene bastante y con eso va a arrancar. No es así, no es así. Hay la gran mayoría de las asociaciones que trabajan con gente sin hogar, y la misma gente sin hogar bien lo sabe, por desgracia, saben que el primer paso para conseguir una vida digna es tener una casa. Y luego, después de ese paso, vendrán todos los demás. Pero si tú metes a la gente en albergues que están aislados, que están estigmatizados, ¿no?, por usar el término que estamos aquí dándole vuelta, eso no sirve de nada. Entonces, claro, cuando las personas fallan en esos pasos y dicen yo esto no lo quiero, o no me adapto, o no me siento bien, como le pasó, por ejemplo, a la protagonista de mi libro, en Silencio Administrativo, la meten en un albergue, y en ese albergue sufre ella una agresión sexual, se va. Bueno, entonces, lo que sucede es que en los servicios sociales dice, señora, le hemos dado a usted una plaza en un albergue y usted se ha permitido rechazarla. Fuera, ¿no? Y ya tienes que empezar otra vez de nuevo. Esto se ve en la película también. Sí, eso se ve en la película, exactamente, en uno de los personajes. Es verdad. No, además, para más, Cindy, que quería comentarte también de ese laberinto, es también el tema de internet, o sea, de las redes sociales, de internet. O sea, el tema de las tecnologías, nuevas tecnologías. O sea, también bueno, ahora cada vez se va pidiendo más. O sea, hay una película maravillosa de Ken Loach, que es de Yo soy Daniel Blake, que te das cuenta que encima de todos estos trámites y de todo este laberinto están ahora las nuevas tecnologías. Porque ahora exigen muchas de las cosas y de los pasos hacerlos a través de ordenadores a gente que no tiene acceso a ordenadores. Exacto.
¿Sabes? Que a lo mejor tiene que ir a una biblioteca, pues no solo que no tenga acceso, sino que a lo mejor, bueno, a mí me pasa. O sea, yo hay a veces hay cosas que tengo que complementar de tal que no tengo ni idea de hacerlo, si no hay alguien que me lo está explicando, ¿sabes? Entonces, la brecha tecnológica también me parece algo muy importante y que está separando mucho más y estigmatizando. Y que forma parte del laberinto. Me gustaría, hay otro tema que se toca y que salen las invisibles y que acabas tú de decir un poco, que es el tema de la invisibilidad de la situación de las personas sin hogar. Y cómo también se contribuye a eso a través del mobiliario urbano. Y en la película hay varias escenas que hace así como insertos, pero te está diciendo muchas cosas. Y es cómo se van poniendo topes a los bancos para que nadie se pueda tumbar, o cómo se van quitando fuentes de agua pública, o cómo se ponen pinchos en sitios estratégicos para que nadie se siente ni nadie ponga ahí, o cómo en la película se desaloja el campamento de las personas sin hogar justamente de noche, cuando nadie está pasando, cuando ningún ciudadano va a verlo, etcétera, o cómo cierran ese recurso social porque se decide que es que nadie se va a poder, que es que no hay resultados, ¿sabes? Entonces, me gustaría saber qué opinas sobre esto y si pueden ser las ciudades o si crees que las ciudades pueden ser más amables. Deberían, ¿no? Yo creo que para esto hay un término ya que se llama terrorismo urbanístico, ¿no? Es realmente son medidas muy crueles, ¿no? Y creo que ocurren en todas las ciudades. Yo vivo en Sevilla y aquí lo he visto, ¿no? Efectivamente, de poner separaciones en los bancos para que, bueno, para que nadie se pueda tumbar o cerrar lugares, placitas y tal, vallarlas por la noche. Es curioso porque claro, se apela, no sé a qué se apela a la seguridad realmente o se apela a cierta cuestión de fealdad, no lo sé, ¿no? La escena en la que desalojan el campamento por la noche en la película, vemos claramente que casi o sea, hay un trato como si fueran delincuentes. Porque, bueno, vale, no lo llevan, no lo apresan, ¿no? Pero lo van metiendo en un autobús así de noche escondida, fuera de aquí, ¿no? Porque están cometiendo una ilegalidad, les explican que están ocupando un espacio público de manera ilegal. Claro, entonces yo lo que creo es que habría que definir un poco qué es lo público, qué es lo público, porque si una persona no tiene un lugar donde dormir, porque no tiene una casa, no tiene dinero para pagar una casa, nadie le facilita eso. ¿Dónde duerme? ¿Qué duerme de pie? No entiendo. O sea, hay una cuestión cuando resulta que en ciudades. Bueno, pues hablo, por ejemplo, de mi ciudad, ¿no? Una ciudad turística que está el centro invadido de veladores, terrazas, tiendas, tal. Y el espacio de lo público ahí no está cuestionado, ¿no? O cuando se hacen fiestas turísticas, Semana Santa, tal y cual, ahí no está cuestionado el uso del espacio público para nada. Pero, claro, que una persona esté durmiendo en un banco, sí. Entonces, en vez de sentir vergüenza porque una persona esté durmiendo en un banco, lo que queremos es sacarla de ahí, que no se vea. Y la verdad es que en mi conocimiento de esto son medidas que se toman en muchos ayuntamientos de distintos signos políticos, ¿eh? Por desgracia hay algo, bueno, muchas veces se ampara en la cuestión de vamos a buscarle alojamientos dignos, que siempre están en las periferias, donde no se ven, pero que en realidad no son alojamientos dignos, son alojamientos que están pensados para pobres, con todo lo que eso supone, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema para hablar largo y tendido y me gusta mucho lo que has dicho de definir qué es el espacio público. Claro. Y ahí hay un debate muy, muy interesante. Mira, ahí María Rosa del chat hace un comentario, dice que me ha parecido una película valiente y honesta y muy realista al presentar ese laberinto en los que no conoce, que en los que no conocen el problema ni de lejos son los que toman las decisiones sobre sus vidas. Eso es verdad, es lo que estábamos haciendo, ¿no? Probablemente los dos burócratas que aparecen en la película diciendo que no hay resultado, a lo mejor no han trabajado nunca con una persona sin hogar para decidir su futuro, ¿no? Y decir que ese centro hay que cerrarlo. Hay otro tema que me parece interesante, que en la película las protagonistas son las mujeres sin hogar. En tu libro, también el centro de tu libro es una mujer también sin hogar.
Y en la película se incide también en el doble estigma. Es decir, ¿por qué crees o por qué opinas que se produce ese doble estigma social? Primero, por ser persona sin hogar y además mujer. Bueno, yo en el imaginario colectivo creo que cuando se piensa en una persona sin techo, se piensa, hay un modelo, ¿no? Como que en el que pensamos en primer lugar, que es como un hombre más o menos mayor, quizá con cierta enfermedad mental, quizá con un grado de adicción, alcohol, etcétera, que está en la calle. Pero ese paradigma, que sí que existe también, no es realmente el mayoritario ya hoy día. Hoy día hay muchas mujeres viviendo en la calle, mucha gente joven viviendo en la calle, familias enteras viviendo en la calle, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que ocurre es que cuanto es una rueda un poco rara, ¿no? Porque por un lado, cuanto más variado es ese modelo de persona que está en la calle, menos se entiende, es como que te has salido un poco de lo esperado, ¿no? Tú has hecho seguro lo suficiente como para no estar ahí. Yo creo que el problema de la mayoría, el gran problema de la gente sin hogar, es que o de la gente pobre en general, es que se entiende que ellos son responsables de lo que ocurre. Y la administración, de alguna manera, también lo pone de manifiesto cuando fiscaliza continuamente y hace demostrar a las personas que cumplen uno a uno los requisitos para recibir las ayudas, que es otro término, en vez de admitir, bueno, que es un fracaso de nuestra sociedad en conjunto, ¿no? Y es un producto es un fruto de la desigualdad económica. En vez de producir, como he dicho antes, vergüenza, lo que produce es rechazo. Esta gente está segura de que habéis hecho lo bastante, ¿no? Gente joven que ves por la calle, ¿no? Que ves viviendo en la calle, ¿estás seguro este chaval de que no ha buscado trabajo suficiente? ¿Cómo que a su edad estáis sentado pidiendo, ¿no? Bueno, pues a las mujeres efectivamente se le suma un doble estigma porque todavía seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, hay mujeres que pues, si se dedican a la prostitución, dale más, ¿no? Si por lo que sea, pues no quieres tener relación con tu familia, ¿no? Pues que, claro, es que se peleó con su padre o se peleó con su madre y ahora está en la calle, ¿no? Cualquier tipo de adicción, sea alcohol, sea droga, también va a ser mucho más cuestionada en el caso de mujeres. Y la verdad es que digamos el trato social es a veces mucho más duro, por ejemplo, con el asunto de los hijos, ¿no? La protagonista de mi libro le habían quitado un niño, le habían quitado a su hijo al nacer porque, bueno, se decidió que ella no tenía la suficiente estabilidad y seguridad para cuidarlo. No se buscó ningún tipo de alternativa, ni se hizo nada antes, ¿no? Pero bueno, esa fue la decisión y ya está. O sea, para colmo, mala madre, ¿no? Una madre que olvida a su hijo y tiene que seguir para adelante. Y bueno, y luego también, claramente, me contaban una cosa que es curiosa, ¿no? Que en la película sí creo que se ve, no sé si en Francia es así, sí que hay una perspectiva de género en el tratamiento de estas problemáticas, ¿no? En España, por lo que yo veo, en la mayoría de ayuntamientos o de, en fin, en la administración en general, sí, hay área de la mujer y luego está área de servicios sociales, pero pocas veces se cruzan y hay una perspectiva de género, ¿no? De manera, por ejemplo, que cuando se hacen recolección de alimentos básicos y tal, esta cosa así caritativa, que a mí me produce bastante repeluco, ¿no? Pero que entiendo que a veces es necesaria, casi nadie entiende que las compresas o los tampones son productos de primera necesidad. En los albergues, por ejemplo, no hay. No se entiende, por ejemplo, que las mujeres que están en la calle, evidentemente todo el mundo tiene que ir al servicio, ¿no? Pero que muchas de esas mujeres tienen la regla, ¿no? Parece una cosa, es simbólica, o sea, no es probablemente lo más grave del mundo, pero es simbólico de hasta qué punto no se tienen en cuenta las necesidades primarias de mujeres, ¿no? Y como digo, son muchas, en la película se ven, ¿no? Se ven porque además en muchos casos, si eres mujer y has terminado de determinado modo, has acabado en la calle, vas a tener más difícil volver porque te equivocaste. Creo que de fondo esa especie de juicio moral pesa más todavía sobre las mujeres que sobre los hombres. Eso es verdad. Y lo de no darse cuenta, mira, yo hace muchos años trabajé en una ONG con personas sin hogar y tal, y yo lo que me di cuenta, y creo que es lo que tú dices, lo de mirarlo desde una distancia
y no darte cuenta, que yo es lo que aprendí, porque tenía 20 años y tal, y darte cuenta de que la línea entre estar como estamos tú y yo y estar en la calle es mínima. O sea, que esa, cuando se dice, esa persona está en la calle, no, no, perdona, es que no es tan difícil terminar en la calle, ¿no? Y yo creo que es querer alejar el problema de ver el reflejo, que el límite entre estar aquí y estar al otro lado, estar en la calle, es absolutamente mínimo. Y yo creo que también es una, a veces esa mirada es una defensa del miedo que produce eso, de ver a personas que decir, es que mañana puede estar Sergio. Ya. Sí, yo entiendo lo que dice y creo que tienes una gran parte de razón, en el sentido de que esa mirada de igualdad, es decir, esta persona está aquí, pero podría ser yo. Además, yo siempre pienso, si te pasas un día en la calle, por lo que sea, que sales por la mañana y vuelves por la noche, y has estado todo el día, y llegas derrotada, sudada, sucia, digo, lo que tiene que ser vivir en la calle. O sea, en 2 días tu aspecto físico ha cambiado de tal manera que tú ya empiezas a generar desconfianza en el otro. Así de claro, porque ya tu ropa está sucia, porque estás despeinada, porque es así, ¿eh? Es así de tremendo. Entonces esa línea, por un lado, es verdad que es muy frágil. Pero por otro lado, yo creo que tenemos que también ser conscientes de que, pienso en mí, por ejemplo, en la cantidad de privilegios que me vienen a mí de nacimiento. Es decir, siempre digo que las mayores probabilidades de acabar en la calle o de acabar siendo pobre es que tus padres lo hayan sido. Y nacer en determinados barrios, es decir, al final es una cuestión, tampoco podemos decir podría ser cualquiera, porque es cierto que hay mucha gente, simplemente por el lugar donde nació, sí, tiene mucho más fácil pues caer en ciertas cosas que otras personas, que en un momento dado, verdad, te puedes quedar sin trabajo, te puedes quedar sin recursos, pero siempre a lo mejor hay alguien que conoces que te echa una mano, alguien que tiene recursos, familia, tienes una red. Una red. Pero cuando no existe esa red, porque todo lo que te rodea es pobreza, tienes muchas más posibilidades de caer ahí. Entonces creo que están las dos cosas. Por un lado, sí que es verdad que puede ser cualquiera, o sea, que hay que ponerse, hay que hacer el ejercicio de pensar, oye, que podría ser yo, ¿sabes? ¿Y qué pasa cuando...? A mí me pasó una cosa terrible, no tiene nada que ver, pero terrible. Hace mucho tiempo, cuando yo era muy joven, yo iba con el bolso, me dieron un tirón del bolso, me arrastraron con una moto, bla. Me arrastraron, me quitaron el bolso, me quedé hecha un absoluto cromo, porque claro, toda la ropa sucia, desgarrada, me hice, bueno, claro, yo me eché a llorar del miedo, tal y cual, ¿no? Me quedé sin nada, sin para llamar por teléfono y nada, iba llorando. Y cuando llegué a una zona donde había gente y me acerqué para pedir ayuda, porque yo lo único que quería, no quería ayuda, quería que me dejaran dinero para llamar por teléfono a que vinieran por mí, noté la mirada de desconfianza, simplemente porque yo iba sucia y con herida, y como esta, fue tremendo, hace muchísimos años de eso, pero no se me olvida, creo que me impactó más esa mirada, que esa mirada la podemos lanzar cualquiera de nosotros en un momento dado, ¿no? Que el tirón del bolso fue demoledor. Sí, sí, tienes razón. Mira, nos está diciendo otra persona del chat, Mónica, dice, la mujer que vive en la calle es doblemente vulnerable. Dice, ¿cómo se vive sin máscaras cuando está en juego la supervivencia? Y luego, ¿cuál es la relación con el hombre? Igualmente dañado. Y dice Mónica, añade, y por cierto, enhorabuena por tus novelas, valientes e inteligentes. Muchas gracias. Pues eso preguntaba, que ¿cómo te parece que cómo se vive sin máscaras cuando está en juego la supervivencia? ¿Hablamos de las mascarillas de...? No, o sea, ¿cómo se vive...? No, he sido literal. O sea, metafórico, ¿no? Como cuando estás en la calle, estás sin máscara realmente. O sea, sí. no tienes ningún tipo de máscara. Entonces, que cómo... a ver, espera, que la he perdido. Que cómo se vive sin máscaras cuando está en juego la supervivencia, ¿no? Cuando está en juego el estar en la calle y que tienes que sobrevivir. Bueno, debe ser durísimo. Yo no me puedo otorgar el papel de hablar de eso porque no lo he vivido, ¿no? Pero debe ser durísimo. Lo que sí que es curioso esto de perder la máscara, es decir, está absolutamente vendido cuando estás en la calle. Hay una cosa que sí, y en el libro hablé de eso, ¿no? Creo que en la película, si no recuerdo mal, no sale, ¿no? Pero es el papel de los medios de comunicación. Cómo
cómo se representa la realidad de las personas sin hogar. Es decir, se puede hacer fotografías de la gente que está en la calle rebuscando en contenedores o incluso a lo mejor, yo que sé, haciendo sus necesidades en la calle. En primer lugar, vulnerando su intimidad, porque estas personas tienen su intimidad y cuando se tiene muy claro que la imagen y la propia imagen y la privacidad son importantes, estas personas no se considera que no la tienen. Y luego planteando que ellos son el problema. No son la consecuencia de un problema, sino son la causa del problema, ¿no? Que es, vaya, en un barrio pues, que revuelven en la basura o que se cagan en la calle. O que, claro, a ver, yo siempre digo, pero si no tienes un sitio donde ir, ¿qué hacen? ¿No? O, entonces, claro, debe ser duro cuando debe ser durísimo, la verdad, cuando vas perdiendo... Bueno, quizás a esto que se refiere esta persona, ¿no? Cuando habla de las máscaras, ¿no? Cuando, toda la protección que pueda tener entrar en un sitio y en una casa y soltar tus cosas. O sea, el mismo hecho de ir siempre con tus pertenencias encima, que esto se ve en la película. ¿Cómo sí. van las pobres mujeres para arriba y para abajo con todo, ¿no? Ahora sí que... Sí. Sus pertenencias es... Sí, exacto. Es lo que tiene. Mira, nos dice Isabel que qué importancia tiene la educación en estas personas y qué puede hacer la sociedad para que estas situaciones no se den. Bueno, gran... ahí te dejo, solucionar el mundo. Gran pregunta. Bueno, yo creo que hay mucho que hacer. Lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros, nuestra mentalidad. El gran cambio, en mi opinión, es la percepción, o sea, cambiar el modelo de caridad y ayuda por un modelo de justicia social, ¿no? A mí me gusta que la película, por volver a las invisibles, ¿no? que es lo que nos trae aquí, se hable de esto también. No es una ONG, no tengo nada que objetar a la ONG, pero no es el camino. Esos son asociaciones... Subsidia, bueno, depende de qué ONG, hay ONG que sí que luchan por el cambio de modelo, ¿no? Pero todos los modelos, digamos, asistenciales, de caridad, etcétera, son parches que muchas veces, por desgracia, y aunque haya gente bien intencionada detrás y buena, contribuyen de alguna manera incluso a perpetuar el problema, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también te plantea el dilema de, vale, la caridad no, pero entre tanto, ¿cómo? ¿No? O sea, es muy complicado, pero creo que el primer cambio tenemos que hacerlo todo y cada uno de nosotros, cuando se pone en marcha cualquier medida de tipo salario social o bueno, el debate de la renta básica, ya ni hablo, porque eso ya es que no lo plantea nadie político, ¿qué quieres decir? Bueno, que la gente empiece masivamente a hablar de la paguita, eso es lo que hay que cambiar. Ese concepto enfermizo de la paguita, ¿no? Porque mientras sigamos pensando así, mientras sigamos pensando que, bueno, que es un privilegio el poder tener techo y comida y que solamente lo puede tener quien se lo merece, quien la gente decide que lo merece, mal vamos, porque al final es una cuestión de arbitrariedad, ¿no? Y de tú sí, tú no, y mañana todo este gremio no, porque son enemigos sociales, ¿no? Y esto por desgracia pasa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que cambiar nosotros. Para poder cambiar las políticas tenemos que cambiar nosotros la mentalidad vinculada también, que quizás esa es la única pega que le pongo a la película, ¿no? La mentalidad vinculada al trabajo, a la dignificación de las personas a partir del trabajo, a mí me parece un poco enfermiza, porque significa que las personas que no trabajan no tienen derecho a dormir en una cama, no tienen derecho a comer. Entonces, lo que entiendo que también en la película hay un motivo de, bueno, porque tiene ese toque de humor que no viene mal, la verdad, porque no es una película que busque incidir en lo dramático y en el morbo, y yo creo que yo eso personalmente lo agradezco. Entonces, quizá por esa defensa también de la desobediencia de la que he hablado antes y de cierta picaresca, esto del lenguaje que tú has dicho que es muy interesante, empiezan a tratar de que las mujeres accedan al mercado de trabajo. Pero, claro, de alguna manera lo que se está haciendo es amoldar o intentar amoldar a unos requisitos de normalidad, un currículum, entrevista de trabajo, etcétera, cuando las circunstancias no son normales, no son las habituales y no funcionan para todo el mundo. Y ahí sí que creo, por ejemplo, a mí me daba, lo reconozco, entiendo que era un momento gracioso, pero me daba un poco de pena cuando Chantal, creo que es, ella cuenta que ha estado en la cárcel y le dicen que no lo cuente. Sí.
y le dicen que no lo cuente, ¿no? Entiendo porque, claro, por desgracia, la sociedad es así de dura y por eso ya te van a echar la cruz y va a decir, no, no entran, ¿no? Pero no deja de ser una pequeña renuncia que duele, ¿no? Porque la historia de estas mujeres es la que es y no tienen la culpa, son víctimas, ¿no? Entonces, bueno, me enrollo un poco, ¿no? Pero toda esta vinculación al trabajo, ¿no? A conseguir un trabajo para poder así hacer una vida en sociedad normal, a mí me parece también que tendríamos que darle una pensada a esto, ¿no? Porque en la sociedad se puede participar de muchas maneras, no siempre tiene por qué estar trabajando en el sentido de produciendo, ¿no? De una economía productiva. Pues eso es verdad, eso también es muy, muy interesante. Y me gusta mucho lo que has dicho del personaje de Chantal, porque es cierto que cuando la dicen eso, lo de no lo cuentes, y ella, la mujer, dice como que necesita contarlo, que ella siempre quiere decir la verdad. Y es muy bonito que al final, en su entrevista de trabajo seria, que está empezando a no decir la verdad, de repente ella dice, lo voy a decir. Y se lo dice al empresario, y el empresario en este caso le dice, no pasa nada. Gracias por su sinceridad, ¿sabes? Sí, sí, entonces, sí. Bueno. La verdad que Chantal te la come, o sea, te la llevaría... Es un personaje precioso. Mira, ahí está viendo comentarios, ¿vale? O sea, que nos dice... Alejandra dice, ¿qué le pasa a la mujer con techo que se enamora de alguien sin techo? Es indescriptible, es bello, es trágico, es todo. Isabel dice que individualmente he comprobado que hay personas que viven en la calle y que no aceptan vivir de otra manera, que les gusta estar en la calle. Eso también es un tema interesante. Luego dice María Rosa que creo que la relación entre el lugar donde has vivido, donde has nacido y has vivido tu infancia y el terminar viviendo en la calle tiene una gran relación. Luego, eso es lo primero que se debería solucionar de raíz. O sea, es que están diciendo un montón de cosas, ¿no? Y dice, sí, sin trabajo también se tiene derecho a un techo, a una cama. Pero, ¿qué propones para que se pueda, para que estas personas se las pueda dignificar si no tienen trabajo y no pueden conseguir un salario? Bueno, yo creo que la dignificación de las personas viene de tener una vida digna y de reconocer su, digamos, su humanidad. Son seres humanos, ¿no? En tanto seres humanos son dignos. Porque como los aristócratas que no trabajan, exactamente, tampoco es que se dignifiquen a través del trabajo, ¿no? No sé, son nociones que tenemos metidas muy, muy dentro, ¿no? Y que creo que habría que revisar, ¿no? En la ley ahora del salario mínimo vital, salario mínimo vital, ingreso mínimo vital, perdón. Hay un momento dado que se desliza, la ideología se desliza casi sin darnos cuenta, en el que en el preámbulo y tal se habla, bueno, esto es una medida subsidiaria en tanto que las personas encuentran trabajo, esto no es una renta básica. Y se dice algo así como, bueno, a la espera de que puedan participar en la sociedad, como si una persona que no trabaja no participara en la sociedad, ¿no? De alguna manera, porque somos comunidad, podemos participar en la sociedad de muchas maneras diferentes, y todas las personas, hay personas que están enfermas, hay personas que, bueno, por problemas de educativo y tal, no van a poder ya, no podemos pedirle a una persona que está en la calle y que tiene una mujer de 50 años, por ejemplo, que se ponga a trabajar cuando ha estado toda su vida, ha sido prostituta, ha estado en la cárcel, tiene unas carencias que vienen de atrás, que se ponga a trabajar como tú, no, tenemos que cambiar eso. Porque creo, y luego esta afirmación que es muy frecuente también, de que hay muchas personas que están en la calle y no quieren irse, porque quieren, ¿no? Es también muy relativo, ¿eh? Porque en mi conocimiento del tema, ¿no? Y conocí a una mujer que vivía en la calle y a raíz de ella pues, conocí más gente y mucha gente que trabaja con gente que está en la calle, no es exactamente eso, es que esta gente, muchos de ellos no quieren irse a los albergues, porque los albergues son, de verdad, en algunos casos son centros penitenciarios. Habría que revisar la política de los albergues, que por otro lado, muchos ayuntamientos tienen concedida, ¿cómo se dice esto? Perdón. Bueno, que no son municipales, que los llevan empresas privadas a través de, o sea, de concesiones, ¿no? Y bueno, habría que ver qué pasa ahí, porque me cuesta mucho trabajo pensar, pero mucho, mucho trabajo pensar que alguien con el frío, con el calor,
con la inseguridad que hay por la noche en ciertos sitios, quiera dormir en un escalón de un portal. Me cuesta mucho trabajo pensar que esa persona no preferiría estar en un sitio más cómodo y más seguro. Entonces, bueno, lo que pasa es que ¿cuál es la alternativa? Que cuando no hay alternativa, pues la gente, y mucha gente tiene miedo. Hay por ejemplo, mujeres, y esto sí era el caso de esta persona que yo conocí, que tenía miedo en determinados momentos de hablar ante la administración de su situación de vulnerabilidad porque le iban a quitar al hijo. Entonces, si resulta que tú vas diciendo, mira, no tengo nada que comer y estás embarazada, cuidado, que cuando nazca tu hijo tienes muchas posibilidades de que te lo quiten. Y muchas mujeres no van a decirlo. O sea, que entonces dirían, oye, pero hay ayuda y ellas no van. Bueno, vamos a ver por qué no están funcionando esas cosas, ¿no? ¿Por qué no van? Bueno, están diciendo cosas bastante interesantes. Alejandra nos deja una cita de Eliot respecto a las máscaras, que me parece interesante, que es colocarse la cara que corresponda a cada cara que encontramos. Y luego Alejandra también dice que el trabajo no debe ser el centro de todo y las pausas simplemente un recreo, es al revés. La vida es prioritaria con pausas de trabajo. Entonces está bien. Luego me gustaría que habláramos de otro tema que toca la película, que me resulta muy, muy interesante, y es que la película se llama Las Invisibles, y dentro de Las Invisibles engloba a las personas sin hogar, a las mujeres sin hogar, pero también a las trabajadoras sociales, a los voluntarios y a otros profesionales que realmente existen, trabajadores que creen totalmente en su trabajo, que les apasionan y que se entregan totalmente, pero que lidian con un montón de obstáculos y que tienen muchísimos, o sea, que tienen muy, muy pocos medios para poder realizar su labor tal y como querrían. Entonces, me gustaría que, ¿cómo analizarías este tema? Sobre todo hay un personaje, una de las trabajadoras sociales, la protagonista Audrey, que hay un momento que tiene una crisis tremenda y que dice que quiere abandonar absolutamente todo. ¿Y qué dirías sobre estas invisibles, ¿no? O sea, por una parte están siendo las mujeres sin hogar, pero también es muy invisible el trabajo que hacen personas, trabajadoras sociales, que realmente sí que creen en su trabajo y que realmente sí que intentan lidiar contra todas estas cosas que estamos diciendo y que están tratando de otra mirada, ¿sabes? De mirar las cosas de otra mirada, pero que se encuentran también con muros continuamente, ¿no? Sí. Y que también al final son invisibles, o sea, es invisible la labor que hace. Sí, a mí me parece también un diálogo de la película en general, es que no hay estereotipo en los personajes, son personajes, cada uno tiene su complejidad y su personalidad, ¿no? Entonces, si cogemos, por ejemplo, el grupo de las trabajadoras sociales, también vemos que hay distintas actitudes en ellas, ¿no? Hay algunas que a lo mejor pues tienen una visión más crítica y por eso tienen una gran frustración, que será el caso de Audrey, que en un momento dado parece que va a petar, ¿no? No puede más. Hay otras que a lo mejor llevan más tiempo, la que es un poco mayor, no me acuerdo del nombre, que bueno, que tiene un criterio más pragmático, sabe cómo van las cosas y dice, bueno, pues por aquí o por allá. O está la voluntaria, que es otro perfil, que es una persona que no tiene formación, pero que tiene, creo que lo suple con la espontaneidad de sus propios problemas, porque es una mujer que también viene de un sitio frágil, ¿no? Y entonces son diferentes, ¿no? Pero me parece que también su labor, o sea, ella tiene que ser muy duro dedicarse a eso, si tiene verdadera vocación, porque es darte con un muro continuamente, sin tú ser responsable, ¿no? Si, por ejemplo, se diseña una norma de, digamos, de coberturas sociales que son absurdas o que no tienen sentido, estos recorridos de los que hemos hablado antes, de pasos que hay que pedir, tú como trabajador social, tú no te puedes saltar esos pasos, tienes que cumplirlos. Entonces, puedes ayudar, puedes ser, digamos, empático con las personas, pero al final no te queda otra que pasar por esos pasos tú también y envenenarte tú también, ¿no? Entonces, bueno, eso al final también tiene una consecuencia un poco dura, que es que hay gente que se termina acostumbrando, insensibilizando y odiando su trabajo. Y hay por ejemplo, un momento muy curioso, otro detallito en la película, que es cuando están hablando con él, en un momento dado, con el, un empleado en la oficina de empleo, precisamente, que no le habla a la usuaria, que sería la mujer que va a buscar trabajo, sino a la trabajadora social que la acompaña, ¿no? Esto es muy típico y esto yo, por desgracia, también lo vi.
en trabajadores sociales, que llega un momento en que se insensibilizan porque su trabajo no tiene, está muy mal montado todo, ¿no? Entonces pasó una cosa curiosa, quiero contarla porque a mí me sorprendió mucho. Cuando yo escribí Silencio Administrativo, hago todo, bueno, todo, es un libro bastante crítico de lo que yo vi y no, nadie puede negar lo que yo vi, ¿no? Y hago una crítica bastante dura de cómo el sistema administrativo de ayudas sociales, ¿no? Claro, ese sistema lo componen personas y yo me encontré un poco de todo, pero encontré también mucha insensibilidad dentro de las personas que están en las áreas en las áreas sociales de los ayuntamientos y en la, bueno, eran muchos funcionarios que terminaban, que tampoco trataban con la gente al final, ¿no? Entonces yo pensé, cuando publiqué el libro, bueno, digo, yo esto es indiscutible, esto lo he visto, esto además luego lo contrasté con asociaciones que se encargan de esto, ¿no? Y pensé, digo, se me va a echar el gremio encima, la gente va a decir, mira, no tienen ni idea, esto no es así, ¿no? Bueno, para mí, en sentido para mi alivio, pero por otro lado, para mi pena, porque sí que tenía razón, se me han acercado después de leer el libro muchísima gente, trabajadores sociales, que me han contado cosas, me han dicho, no, lo que tú cuentas no, es peor. Gente que está muy quemada, gente que dice, menos mal que esto alguien lo cuenta, alguien, digamos, que pueda llegar a más gente, porque yo no puedo contarlo porque es que no me creen. Gente que está, bueno, que entraron a hacer un trabajo de manera vocacional y que están frustrados, están amargados, se sienten mal, porque muchas veces dicen, ¿para qué estoy yo aquí cobrando un sueldo? Y esto es el pan nuestro de cada día de un montón de gente que trabaja en estas cosas, ¿no? Y es gente, bueno, muy válida y se está haciendo mal, está todo mal montado, ¿no? Porque no funciona, al final no funciona. Al final has hecho una conclusión, ¿no? Sí, lamento ser tan negativa, no, en esto, pero hay que decirlo, creo. Aquí otro comentario, porque así vamos metiendo, dice Mónica, dice, como todas las etiquetas, personas sin hogar son categorías administrativas. Detrás de la etiqueta están seres humanos con realidades muy distintas. Hay otra cosa que trata la película, que es que las mujeres sin hogar y las que trabajan junto a ellas descubren un camino que, bueno, funciona en cierto sentido, que es la sororidad o la complicidad entre ellas para salir adelante, o por lo menos, que es lo que se ve al final de la película, levantar un poco la cabeza o por lo menos recuperar un poco la autoestima. ¿Crees que ese puede ser un camino para superar el estigma, es decir, que exista esa complicidad? Sí, sin duda, totalmente. La sororidad la entendemos entre mujeres, tiene un matiz particular y especial, ¿no? Porque partimos del descrédito de las víctimas, entonces como mujeres tenemos que darles la credibilidad de lo que cuentan. Yo eso también lo conté en el libro que escribí, cuando estas mujeres la conocí y me empezó a contar una serie de cosas. Mi primera reacción es odioso, ¿eh? Pero mi primera reacción fue desconfiar, no sabía si me estaba diciendo la verdad o no, y me la estaba diciendo, porque luego lo pude comprobar, ¿no? Tenemos que romper con eso, tenemos que confiar más en una persona que está en una situación de fragilidad, ¿no? Antes deberíamos desconfiar de quién no lo está, que de quién lo está, en principio, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos llamar sororidad cuando entre mujeres, fraternidad en general, es lo que hablábamos antes también, ¿no? La capacidad de ver y ponernos en la piel del otro y saber que, bueno, no solamente que podríamos estar en su lugar, sino que son seres humanos igual. Es que con las mismas hay que hablarles. Tendemos, por ejemplo, a hablar a estas personas como si fueran tontos. Hablarles en voz muy alta, como si fueran niños pequeños, fueran ancianos, o como he dicho antes, no dirigirnos a ellos, sino a las personas que van con ellos. Esto es horrible. Entonces, bueno, hay que cambiar y entender, bueno, es una persona, bueno, que por supuesto que las personas se pueden equivocar, no todos nos equivocamos, o sea, aquí nadie está pidiendo que la gente sea perfecta, no se haya equivocado en su vida y que todo lo hayan hecho sean como ángeles beatíficos, porque no lo son. Son personas que tienen, bueno, las mismas dimensiones, la misma complejidad y los mismos derechos, la misma dignidad que tenemos nosotros, ¿no? Y cuando entendamos eso, pues podremos ir cambiando un poco todo, ¿no? Pero es un trabajo que hay que hacer desde dentro, cada uno de nosotros. Y yo de verdad odio ponerme en el pedestal de quién sabe, porque no es así. Yo, de hecho,
Nunca le diría a nadie que lea un libro mío porque me da muchísima vergüenza, pero Silencio Pues Administrativo yo, sí. si me permites, lo digo yo. Vale, te lo agradezco, pero nunca lo Voy diría. De mis novelas, de mis cuentos, nunca lo diría porque es todo muy subjetivo, yo qué sé. Pero Silencio Administrativo sí es un libro que creo que debería leerse y se ha leído mucho porque habla desde el lugar del descubrimiento de los propios prejuicios. Y yo era una persona, y creo que soy una persona que en principio no voy a culpabilizar a la gente que está en una situación de fragilidad. En principio, de entrada, tienen mi visto bueno, ¿no? Pero te das cuenta, cuando buceas en tu interior, te das cuenta de la cantidad de elementos ideológicos que han penetrado en nosotros, que son muy perversos, que funcionan, los prejuicios, las ideas preconcebidas, que hay que revisar. Entonces, yo pasé por un proceso de descubrimiento de mis propios prejuicios que quería contar, ¿no? Pues sí, eso es interesante. Partir además lo que dices de los propios prejuicios Sí, los tenemos todos además, ¿eh? y descubrir, pues sí, que los tenemos todos. La película también refleja algo que es la importancia de crear, que es de lo que estamos hablando al final, que es crear redes sociales. Es decir, una de las cosas que hacen, que es esa jornada de puertas abiertas que realizan y tal, y es el conectar, el trabajar en comunidad, ¿no? Entonces me gustaría, si te parece que existe ese tejido social y vecinal en las ciudades, pues se está acabando con él o se está en peligro de extinción. Sí, yo creo en mi conocimiento, que no es mucho, la verdad, no soy especialista en esto, pero creo que sí existe y en cierto modo en algunos sitios se está potenciando, se está viendo que es el camino realmente. Porque al final tiene que ser la gente, tenemos que ser nosotros en nuestro día a día, no podemos decir, ah, bueno, esto es así de duro, no podemos hacer nada, hay que hacer, ¿no? A mí el único, no creo que vaya a desaparecer en una cuestión numérica. Estos grupos de ayuda están existiendo y funcionan y son muy, muy útiles, ¿no? El único miedo que tengo es que algunas veces es que el poder, voy a ser un poco así simplista hablando del poder, pero es muy hábil y fagocita todo, ¿no? Y entonces, en cuanto estas cosas ocurren, tienden a absorberlo de manera que se conviertan en lo que he dicho antes, en meros apéndices asistenciales, ¿no? Entonces, creo que hay que mantener mucha independencia respecto a esto, hay que ser muy crítico con intentar cambiar las normas. Es que al final hay que darle, o sea, hay que decir, no hay darle, hay que repartir lo que tenemos, que los recursos que tenemos, que son los que son, pero hay que intentar, hay que luchar porque cambie el paradigma, las leyes, las normas, porque al final son las que se están aplicando. Entonces, bueno, ahí está el doble trabajo, ¿no? El problema de este tipo de acciones que están muy bien, es que muchas veces acaban o a menudo acaban absorbidas y pierden su poder, digamos, transgresor. Y hay otras muchas que no, ¿eh? Hay mucha gente que está haciendo afortunadamente y yo creo que poco a poco iremos mejorando. No quiero acabar siendo pesimista, pero hay mucha gente que sí que es muy crítica y hace un montón de cosas y son valientes, sin duda. Pues por ir poniendo una guinda final a este diálogo tan interesante, que la verdad es que se abren un montón de, o sea, se han abierto un montón de cosas y de cuestiones para abrir muchos más debates, es centrándonos otra vez en la película, realmente Las Invisibles para mí es una película de personajes. Entonces me gustaría saber cuál destacarías y sobre quién te hubiera gustado saber más de todos los personajes que aparecen en la película. No sé, ahora di tú también, Isabel, cuál te produce a ti más curiosidad, ¿no? Pues son varias, ¿no? Todos te parece que tienen una historia detrás interesante. Chantal, de la cual se cuentan algunas cosas, que una mujer que ya tiene una edad, me gustaría saber cómo fue su infancia, su juventud y cómo llegó a casarse con aquel hombre que la maltrataba y cómo sucedió ese proceso, porque se ve que es una mujer realmente fuerte y luchadora. ¿Cómo se llega a eso, ¿no? Y cómo. En sí misma ella tiene una historia completa, una película completa. Total, es un personaje. A mí Chantal también me llama mucho la atención. Me llama también mucho la atención y me gusta porque da también también toca un tema interesante, que es la jovencita, la que finalmente denuncia, las dice, o sea, dice Sí. en el albergue. Ese personaje me llama mucho la atención porque
es un personaje que está roto, que está herido y que es una putada lo que hace, pero lo entiendes comprendiendo a ese personaje. Porque también hay una... Sobre lo que has dicho de que se juzga siempre a las personas sin hogar, además se les exige, cuando en la sociedad normal no, se les exige ser buenas personas también. Sí, también tiene, no, todo el tiempo. No pueden ser, o sea, no pueden tener fallos, no pueden tener enfados, no pueden ser personas como cuando tú trabajas en una empresa en un sitio, que hay gente maravillosa, hay gente que no lo es, o sea, porque no, somos así. Entonces, a las personas sin hogar es como que se les exige continuamente que sea, o sea, el buenismo, ¿no? Tiene que ser una persona buena, no sé qué, no sé cuánto. Y ese personaje me gusta por eso precisamente, ¿no? Porque es un personaje complejo, ¿no? Es un personaje que de repente ves que tiene sus luces, pero ves también que tiene sus sombras. Y me encanta el personaje de la voluntaria. Me llama muchísimo la atención. Ya has dicho que tiene con sus... que es una mujer absolutamente espontánea, absolutamente natural, absolutamente... pero a la vez ves que tiene unos jaleos y unos problemas en su casa, que casi el ser voluntaria con las mujeres sin hogar es como una vía de escape que... Y luego creo que la película refleja relaciones muy bonitas. Me gusta mucho la relación de la directora del centro con la muchacha negra que ha adoptado, una relación súper también para otra película, ¿sabes? Me gusta mucho. O sea, sí, además los personajes de esta voluntaria, por ejemplo, es muy graciosa. Sí, es graciosa. O sea, porque, pero no porque se quiera hacer comedia, sino porque, bueno, es que la gente luego es como es. Hay gente seria, hay gente graciosa, hay gente sensible, hay gente más enfadona, hay gente, bueno... Y eso sí que es un logro de la película, ¿no? Le da, los personajes son muy redondos y, bueno, es una película con mucha gente, no es una película larga, así que es un mérito que, bueno, que sí es que lo le dé a cada uno su complejidad, ¿no? Y las relaciones que consigue, la relación de Aubrey con su hermano. Sí, sí. Que ahí da la importancia de lo que hemos hablado. O sea, Aubrey tiene una red tiene la red de su familia, su hermano, sus amigos, etcétera. Entonces, cuando está mal, cuando está desesperada, tiene una red que la acoge. Y sin embargo, muchas mujeres con las que trabaja no tienen esa red. Es decir, la única referencia que tienen a lo mejor es Aubrey. ¿No? Es ella misma. Entonces, que también es un peso muy fuerte de llevar. Pues la verdad, Sara, que ha sido un placer enorme hablar contigo y realizar este coloquio. Y ya te digo que además me resulta muy interesante porque creo que ha abierto muchas más preguntas y muchos más debates. O sea, que sí, nada, que... Es que el tema es gordo. El tema, no sé, ojalá se resolviera en una hora. Y nada, que te agradezco muchísimo el coloquio y el diálogo. Y nada, no sé si quieres decir algo como colofón final. Uy, eso de los colofones suena muy... No, nada, que ha sido un placer. Y que bueno, que enhorabuena por el ciclo, que estas cosas son siempre cuentan. Ajá, pues bueno, deciros también a todos que seguimos aquí y que el próximo jueves se va a proyectar, vamos, la película que podéis ver es un documental que se llama Petitez, que es de Carles Boix, y es interesante porque es toda una celebración. Es sobre un gitano en la calle de la Cera, en Barcelona, que hace una promesa a su madre cuando muere, que es que va a llevar la rumba catalana al Gran Teatro del Liceo. Contaremos en el coloquio con un musicólogo que se llama Julio Arce y nada, que os esperamos el próximo jueves a todos. Y nada, Sara, muchísimas gracias y, a ti, Isabel. Y hasta luego. Gracias. Hasta otra, muchas gracias. Thank you.